abierta del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Les deseo que la paz, que el amor, que la esperanza que nos viene de Dios esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos todos. Qué bueno que podamos encontrarnos para celebrar este primer domingo de Cuaresma. Vamos avanzando en nuestro itinerario cuaresmal. Nos disponemos, pues, adentrarnos hoy en el desierto de la Cuaresma con Jesús, y para ello le pedimos a Dios que nos prepare perdonándonos nuestros pecados. Todopoderoso y eterno, rico en misericordia, perdona nuestros pecados y nos regala la vida, que es vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Padre, que por las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Y esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos para escuchar a Dios. Lectura del libro del Génesis. Dios dijo a Noé y a sus hijos: Yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestros descendientes, con todos los animales que os acompañan, aves,
ganados y fieras, con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Establezco, pues, mi alianza con vosotros. El diluvio no volverá a destruir criatura alguna, ni habrá otro diluvio que devaste la tierra. Y Dios añadió: esta es la señal de la alianza que establezco con vosotros y con todo lo que vive con vosotros. Para todas las generaciones pondré mi arco en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco y recordaré mi alianza con vosotros y con todos los animales, y el diluvio no volverá a destruir a los vivientes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Recuerda, Señor, que tu ternura y misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. El Señor es bueno, es recto y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Lectura de la primera carta de San Pedro. Queridos hermanos, Cristo sufrió su pasión de una vez para siempre.
por los pecados, el justo por los injustos, para conducirlos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu fue a predicar incluso a los espíritus en prisión, a los desobedientes en otro tiempo, cuando la paciencia de Dios aguardaba, en los días de Noé, a que se construyera el arca, para que unos pocos, es decir, 8 personas, se salvaran por medio del agua. Aquello era también un símbolo del bautismo que actualmente os está salvando, que no es purificación de una mancha física, sino petición a Dios de una buena conciencia por la resurrección de Jesucristo, el cual fue al cielo, está sentado a la derecha de Dios y tiene a su disposición ángeles, potestades y poderes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor esté con cada uno de ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles le servían. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra de vida y de salvación. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos. Vamos a dar un recorrido un poco así por todas las lecturas. Por las lecturas de este primer domingo de Cuaresma, en el cual nos adentramos ya de un modo especial ya en este desierto que nos dispone a celebrar la Pascua. La primera lectura del Génesis nos cuenta el episodio de Noé. Y este episodio de Noé, del diluvio universal, es un episodio que marcó también profundamente la vida del pueblo judío, como lo marcó el Éxodo, ¿no? El camino desde la esclavitud hacia la libertad. Y aquí, una vez más, Dios, cansado por las infidelidades de su pueblo, pues permite, ¿no?, que se salve la raza humana, establece una nueva alianza con su pueblo, una alianza en la cual, en este caso, es una alianza muy especial porque no pide nada a cambio. Dios, y estamos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento empieza a presentarse en la historia de la salvación,
empieza a presentarse como un pequeño río, esta gratuidad amorosa de Dios. Empieza a abrirse paso la gratuidad amorosa de Dios, que de un modo especial va a explotar con la resurrección de Jesús en la Pascua. Esta verdad de que Dios nos ama sin medida, y lo único que puede hacer Dios es amarnos. Y es su amor el que nos convierte, sin pedirnos nada a cambio. Y aquí empieza ese hilo, ¿no? Abrirse paso en la mentalidad del Antiguo Testamento, en el antiguo pueblo de Israel, que Dios nos salva, Dios nos ama, Dios nos perdona, sin pedirnos nada a cambio. Hay una alianza, un contrato nuevo que se establece con el pueblo de Israel, donde Él promete que todo va a ir bien de ahora en adelante. Tenemos después, lo toca nuevamente Pedro, ¿no? En su carta. Las cartas de Pedro son muy, muy prácticas. Pedro es muy práctico en lo que dice y cómo lo dice, ¿no? No nos sorprende que él escribe como escriba, del modo en que lo hace. Y él viene a decir de que el diluvio, la primera lectura, el acontecimiento que se pierde en el fondo de los tiempos, había sido como un bautizo, como un modo de sumergir toda la humanidad en Dios. Todo está escondido en Dios, todo está sumergido en Dios. Y este bautizo universal, este sumergirse todo en Dios, marca la humanidad, marca la historia de un modo muy especial. Y claro, empieza, invita a él a su comunidad a meditar en esta gran verdad. El Evangelio. El Evangelio de hoy es cuando Mateo y Lucas escriben sobre las tentaciones de Jesús. ¿Se acuerdan que nos hablan de las tres tentaciones que Jesús tiene? Marcos, que es el Evangelio más corto, el Evangelio más sencillo, presenta la presencia, la entrada de Jesús en el desierto, las tentaciones de Jesús, de un modo muy especial. No habla de las tentaciones, no habla de las tres tentaciones de Jesús. Sencillamente dice que Jesús, una vez bautizado por Juan, es empujado por el Espíritu Santo al desierto. Y ahí tenemos dos verdades muy fuertes. Primero, el Espíritu. Yo creo que es una buena meditación para nosotros pensar si nos dejamos empujar por el Espíritu de Dios. Si es el Espíritu el que nos lleva a nosotros donde Él quiere, o si descubrimos que nos movemos y estamos donde el Espíritu de Dios nos quiere mover y quiere que estemos. Yo pienso, ¿no? Ayer hubo mucha gente para confesarse, una larguísima fila de confesión ahí, y muchísima gente que se confesó hacía 20 años que no se confesaban, 6 años, 10 años. Me llamó muchísimo la atención y a todos ellos les decía, ustedes han sido empujados por el Espíritu de Dios a la confesión. Y hay que estar consciente de ese empuje del Espíritu en nuestra vida. Y queremos desear y debemos desear que sea el Espíritu de Dios quien nos empuje. A veces nos puede parecer que nos empuja a desierto. En el Antiguo Testamento hay dos versiones de desierto, dos simbolismos sobre el desierto. El primero como lugar de purificación, como lugar de limpieza, ¿no? Espiritual y física. Los beduinos, los hombres del desierto se bañan con arena. Nosotros nos bañamos con agua, ellos se frotan con arena. Y el desierto pasó a ser como lugar de limpieza. Acuérdense que el desierto también pasó a ser para el pueblo de Israel en su largo camino de la esclavitud hacia la libertad. Fue el lugar también de las tentaciones. Fue el lugar donde vacío de ellos mismos empezaron a dudar de Dios. Y llegó un punto que en este camino hacia la libertad salió la verdad sobre ellos mismos. Salió toda la fragilidad que como personas y como pueblo tenían. Me impresiona siempre tanto que en ese camino en el desierto hacia la libertad, a veces, si no nos sabemos llevados por el Espíritu de Dios, podemos desear incluso la esclavitud nuevamente, ¿no? Acuérdense que todos estamos en el desierto de la vida caminando hacia la tierra de la libertad. El camino del pueblo de Israel, el éxodo del pueblo de Israel es nuestro éxodo. Estamos pasando por esta vida como un gran éxodo caminando hacia la libertad.
que es la tierra prometida, que es la Jerusalén eterna, que es el cielo. Estamos en este gran éxodo. Y a veces, qué bueno los periodos estos como la cuaresma, que nos permiten a nosotros analizarnos, podemos preferir o mantenernos en libertad. A mí siempre me ha sorprendido esa tendencia nuestra humana a la esclavitud. Por ejemplo, la droga es una esclavitud, etcétera. No, la lista de nuestras esclavitudes. Las esclavitudes son aquellas cosas que aquellos comportamientos que nos alejan de Dios y nos alejan de los demás, que nos impiden amar a Dios y amar a los demás, que nos encierran en nosotros mismos, nos conducen al encuentro con nosotros mismos y no al maravilloso encuentro con Dios y con los demás. Y esa fue la experiencia del pueblo de Israel y fue una experiencia dolorosa, fue una experiencia purificadora. Y esto es una de las acepciones del desierto. Por eso en cuaresma se adorna, se decora como en desierto, ¿no? Todo es como muy sencillo. El desierto es el lugar también de la esencialidad. Y eso es lo que se nos invita a vivir en cuaresma, tratar de vivir en simplicidad desde lo esencial de la vida. Pero también el desierto para Jesús, y a mí esto no me gusta, me encanta, es el lugar de la armonía. Yo no sé si se dan cuenta que para Marcos Jesús entró en el desierto 40 días, como 40 años, ya saben, los 40, el número simbólico, siendo tentado por Satanás. Y vivía con las fieras, vivía con los animales salvajes. Y a mí esto me recuerda, y lo he meditado mucho hoy, una afirmación que escuchamos en Adviento, que está en el profeta Isaías: vaca y oso pastarán en compañía, y sus crías reposarán juntas. Profeta Isaías, 500 años antes de Jesús. Pues el león también comerá pasto, igual que el buey. El lobo habitará con el cordero, el puma se acostará junto al cabrito, el ternero comerá al lado del león y un niño chiquito los cuidará. Esta armonía que Jesús establece en su entrada en el desierto, a mí se me da que es como volver al paraíso. Este sueño de Dios, donde lo diverso esté junto, donde hay esta armonía, la armonía con H o sin H, la de la música o la armonía de la vida, se hace presente en esta entrada de Jesús en el desierto. Jesús es como, empieza a ser como un nuevo Adán. En su entrada en el desierto se convierte él en un nuevo Adán, donde el sueño inicial del Génesis que escuchamos la semana pasada se realiza. Incluso los ángeles lo servían. Es decir, la entrada en el desierto de Jesús, a diferencia del desierto de esta otra concepción del desierto en el Antiguo Testamento, es una entrada poblada de presencia de Dios. Para Marcos, la tentación de Jesús, a diferencia de Mateo y Lucas, no ocurre solo al inicio de su vida pública, sino Marcos también le gusta señalar que la tentación está presente en la vida de Jesús a lo largo de toda su vida. La pregunta, como a lo largo de toda nuestra vida, la pregunta es: ¿cuál es la fuente de las tentaciones en nuestra vida y cómo nos inmunizamos contra las tentaciones? Contra los temas de virus nos inmunizamos con una vacuna. ¿Cómo nos inmunizamos contra las tentaciones? Pues acuérdense que las tentaciones no son el pecado. No hay que confesarse de sentirse tentado. Hay que confesarse de caer en la tentación. La tentación es casi llegar tarde a misa o casi no ir a misa. El pecado es no hacerlo, no ir, el casi, ¿no? ¿Cómo nosotros nos cuidamos, nos inmunizamos de las tentaciones? Yo creo que un camino importante es la oración. La oración, es decir, estar muchas veces a solas con aquel que sabemos que nos quiere. La oración en todos sus modos, hay muchos modos de oración que podemos nosotros usar: la contemplativa, la oración desde la lectura de la palabra, la lección divina, la oración de petición, la oración de alabanza. Cualquier modo de oración es un buen camino porque la oración siempre tiene que estar acompañada de los silencios. Es imposible orar
sin callar, para escuchar, porque la oración siempre es el trato con otro. Y cuando estamos conversando con otro, se establece un diálogo en el cual él habla, yo escucho, yo hablo, él escucha. Se establece unos momentos de silencio necesario. Y en esos momentos de silencio necesario, el Espíritu Santo nos dice a nosotros por dónde tenemos que ir. La tentación se inmuniza cuando en esos momentos de oración uno descubre cuáles son sus debilidades. Cada uno tiene su punto flojo en estas vidas. Todo hay denominadores comunes en la vida. Siempre la lujuria y los temas de lujuria van a ser una tentación a lo largo de nuestra vida. Y el tema de lujuria se va a acabar 10 horas después que nos muramos. Todavía, como crece el pelo cuando uno se muere, después lo sacan uno ahí para exhumarlo, ¿no? Uno ve que la gente, yo que he exhumado tanto muerto en mi vida, en Cuba, ¿no? La gente le crece el pelo, le sigue creciendo, y tú ves la carabela con un pelo más largo, o las uñas crecen, eso sigue funcionando solo. Aunque uno se muera, estas células siguen desarrollándose. Y dicen los moralistas, ¿no?, que los temas de lujuria igual, uno se muere y siguen como 10 horas después uno muerto, y todavía el tema de la lujuria, de los malos pensamientos, de los deseos impuros, todo eso, eso es algo propio en nuestra vida y tenemos que saberlo, es nuestra naturaleza humana. Yo creo que un modo de inmunizarnos contra las tentaciones, hacernos fuertes en las tentaciones, es conocer quién soy yo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo como persona humana? ¿Qué es lo que late en mí? ¿Qué es lo que en mí se mueve como ser humano, como persona humana? Y estar entonces prevenido, porque guerra avisada no mata soldados. Desde ese conocimiento de mi persona. Por ejemplo, siempre una tentación en mi vida va a ser priorizar en nuestra vida humana, va a ser priorizar lo que se ve en detrimento de lo que no se ve. Y en eso sale perdiendo Dios, porque Dios es invisible. ¿Por qué creen ustedes que se llena más un show de un cantante famoso cantando y qué sé yo, que una misa, ¿no? Porque claro, lo visible, la criatura, muchas veces nos tira más que al Creador, ¿no? Y eso tiene que ser parte de nuestra oración muchas veces. Señor, que lo creado no me tire más que el Creador, que los efectos no me sean más importantes que la causa que creó los efectos. Eso tiene que ser una oración en nuestra vida y tenemos que estar prevenidos y saberlo, que es una tentación constante en nuestra vida, irnos por lo que se ve, se toca, se mide, se pesa. Siempre va a ser una tentación en nuestra vida. Por lo tanto, tengo que obligarme a decir, tengo que sacar tiempo para lo invisible. Porque como Dios es tan bueno, no nos presiona. Nos presionan los horarios, las puntualidades, los demás. En fin, todo lo otro a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo temporal? Muchas veces nos presiona más que el invisible, que el definitivo, que el que es principio y fin de todas las cosas. Entonces tenemos que saber que para no caer en la tentación de perdernos en las cosas de este mundo, tenemos que obligarnos, sabiendo por dónde podemos cojear, saber entonces nosotros que tenemos que obligarnos. Por eso a mí me encanta lo de la misa. Yo se lo juro por mi madre, si yo no fuera cura, que tengo que celebrar la misa obligado, a mí me encantaría buscar el tiempo para ir a misa lo más que pueda. Para mí eso sería un modo tan claro, tan eficaz, tan sencillo en medio de las correderas de la vida para estar con Dios, porque además la misa es la oración más perfecta que hay. Así que buscaría, yo me imagino yo laico, buscaría el tiempo donde no hay para poder ir a misa y poder estar con Él y así evitar la tentación de perderme en las cosas mundanas. Y después, como uno sana la tentación, la caída en la tentación, tenemos que rezar siempre, ¿no? No nos dejes caer en la tentación, ¿no? Porque cuando uno cae, uno no sabe hasta dónde puede llegar, ¿no? Uno nunca sabe hasta dónde te puede enredar el pecado en la vida. Por eso es importante la confesión de lo venial y de lo mortal. Porque uno nunca sabe, el pecado nos va enredando nuestra vida como los pantanos enredan los cuerpos y se los van tragando, ¿no? Uno nunca sabe muy bien a dónde nos va a llevar el quedarse uno metido en el mundo del pecado, por muy venial que sea. Al final, un pecado venial o un pecado mortal es como una cadena o un hilo. Como quiera que sea, no te deja volar hacia Dios y hacia los demás. Por muy fino que sea el hilo, por muy gorda que sea una cadena,
las dos cosas te alan. Es verdad que es más fácil romper un hilo que romper una cadena que te ata, ¿no? Pero de todas maneras nos ata. Y hay que buscar el camino de desatar, de liberarnos para mantenernos siempre atentos a Dios y a los demás. El tema de la tentación y el tema de la inmunización a la tentación es un tema que es importante y que debemos meditar especialmente en estos días sagrados, no santos, de la cuaresma. El Evangelio termina con una afirmación muy, muy fuerte de Jesús. Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Fíjense que es algo que se está dando ya. Se cumplió el tiempo, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y creen en el Evangelio. La irrupción de Dios en la historia hace que el tiempo, seguro que ya lo he dicho y lo repetiré porque es algo muy verdadero, muy importante. El tiempo hace que el tiempo se convierta en un tiempo kairos, es lo que se dice el kairos, ¿no? La presencia del resucitado en la historia, la presencia de Dios en la vida, hace que el tiempo ya no sea solo cronológico, ¿no? Sino que el tiempo no es solo tiempo cronológico, es tiempo de salvación. Este tiempo que dice Jesús, este tiempo, es tiempo kairos, es tiempo de salvación, es tiempo de presencia del amor de Dios en mi vida, en la historia. Y claro, el tiempo cambia, ¿no? Cuando el amado está cerca, el concepto es distinto. Cuando uno está en una conferencia larga, aburridora, el tiempo se vuelve cronos. Uno está al tanto, oh my gosh, una hora, 45 minutos. Cuando el Espíritu está presente y cuando uno sabe que nos movemos y existimos en un tiempo marcado por el Espíritu de Dios, el tiempo vuela como vuela el tiempo cuando estamos al lado de las personas que amamos. 40, una hora hablando con la persona y tú ves los novios embobados o los matrimonios que todavía se llevan bien a pesar de los años. Y el tiempo les vuela, es como un tiempo, un kairos, un tiempo de amor, un tiempo de presencia. Convertíos, conviértanse y crean en el Evangelio. La conversión es algo que es la llamada, ¿no? Y la pregunta tendría que ser, ¿en qué ¿por dónde estoy yo flojo en mi vida? ¿Por dónde yo puedo caer en mi vida? En mi vida como persona, como creyente, como discípulo de Jesús, ¿en qué yo me tengo que convertir en este 2021? ¿En qué estoy flojo yo? ¿En qué puedo caer en la tentación? Meterme en el camino del mal. ¿Dónde? ¿Qué en mí está flojo? ¿Qué yo tengo que convertirme a nivel intelectual, a nivel afectivo, a nivel de mi persona en total? Esto no es un tema solo de fe, esto es un tema intelectual también. ¿En qué mentalidad yo tengo que cambiar? ¿Qué cosa en mi vida tiene que cambiar? Yo no sé, todos sabemos y podríamos escribir las cosas que en nuestra vida, cuando las hemos confrontado con la verdad, con el Evangelio, no están bien y tenemos a veces 2 + 2 = 5 en nuestra cabeza. Tenemos que convertirnos de criterio, de ideas, de percepciones de la gente, de cosas que tenemos que cambiar a nivel intelectual y a nivel también afectivo. ¿Qué en mi afectividad anda mal? ¿Qué en mi modo de estar ante la vida, de sentir, de padecer está mal? Y creer en el Evangelio es fuerte porque es creerle a Dios. Es creerle a Dios. Y creer que lo que me dice Dios y lo que nos dice Dios es buena noticia de verdad. Es algo realmente wow, ¿no? Es algo muy especial en nuestra vida. Vamos a pedirle al Señor que realmente como comunidad, como familia, como personas individuales, nos importe realmente meternos en este camino de cuaresma de un modo especial. Son solo 40 días y son santos si nosotros los hacemos santos. Si nosotros realmente nos ponemos para ello. Y seguramente vamos a salir mejorados humanamente como discípulos de Jesús al final de este camino, a veces de modo tal vez no muy llamativo y extraño, pero seguramente si nos ponemos vamos a salir mejorados. Que dediquemos este tiempo no solo a la presencia puntual en la misa, ¿no? Los domingos que venimos, sino a dedicarnos también un trabajo personal, serio en nuestra vida para que nos sintamos fortalecidos, crecidos al final de esta jornada. Amén.
le presentamos al Señor nuestras súplicas con toda la iglesia. Por todas las personas que viven en el territorio de esta parroquia de Santa Catalina de Siena, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Oremos a Dios Padre en este tiempo de gracia, en este día de salvación. Responderemos, roguemos al Señor. Te lo rogamos, Señor. Por la iglesia, empujada como Cristo por el Espíritu al desierto de la Cuaresma, para que se vea fortalecida en la lucha contra las fuerzas del mal. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por tantos espíritus encarcelados, para que puedan escuchar la palabra de aliento que necesitan y asirse a la mano amiga que los levante, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los movimientos interesados en la conservación de la naturaleza y en la perseverancia del medio ambiente, para que perseveren en la llamada de atención a la responsabilidad de todos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos aquí reunidos, que queremos entrar en la Cuaresma, para que podamos vivir la experiencia del encuentro con Dios en Cristo, creamos y nos convirtamos sinceramente. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Padre nuestro, paciente y misericordioso, que salvaste a Noé del diluvio y a Jesucristo. Yo creo que eso me toca a mí, pero okay. Bueno, sigue. Gracias, Señor, por escuchar las súplicas que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Profesamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra fue crucificado en tiempos de Poncio Pilatos, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Nos sentamos y presentamos al Señor nuestros dones, nuestra vida. Confía en tu palabra, como es.
los hermanos y hermanas para que esta misa nuestra sea agradable a Dios, Padre que todo lo puede. Te pedimos, Padre, que nos hagas dignos de estos dones que vamos a ofrecerte, ya que con ellos celebramos el inicio de este venerable misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, que es nuestro único Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias por Cristo Señor nuestro. Porque Él mismo, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a superar la seducción del pecado, para que después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la Pascua eterna. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos el himno de tu gloria. Santo. En verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus amigos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamemos el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque tú nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Felipe de Jesús, y con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De un modo especial te pedimos hoy por Mariela Díaz. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
Ten misericordia de cada uno de nosotros que venimos a ti. Y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra, su esposo San José, los apóstoles San Agustín, Santa Catalina de Siena y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Juntos como hermanos, para curarnos de cualquier división, la Iglesia es instrumento de unidad, porque somos todos hijos de un mismo Padre, a pesar de nuestra, y gracias, y a pesar de nuestra diversidad, juntos rezamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos a la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el camino que nos conduce a la vida. Dichosos los invitados a esta comunión con Él. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Corpus Christi.
mirar la mentira, lo vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aún sabiendo alimentados, Padre, de este pan celestial que nutre la fe, hace crecer la esperanza y fortalece la caridad, te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es el pan vivo y verdadero y a vivir de toda palabra que procede de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Y que a todos nos bendiga el Dios que nos da su vida, el Dios que lo que quiere lo hace, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Siéntense para los avisos.
Este miércoles a las 7 de la noche tenemos día de confesión. Es el día de reconciliación. Así que espero ver una fila larga ahí de personas, de ustedes, queriendo. Van a haber muchos curas. Vengan, porque eso sale carito además, ¿no? No crean que los curas vienen gratis, ¿no? Y entonces, vengan y confiesen, se hagan filas largas y todas esas cosas para poder entrar como limpiarnos, ¿no? Yo estaba pensando ahora, porque uno no deja de pensar, si mi mamá era muy imprudente, no se ha muerto, es muy imprudente, siempre me dice, ¿qué es lo que tú estás pensando? Y yo, mamá, nada, porque no me da la gana de decirle. Y ella me dice, la mente siempre está trabajando. Y ella tiene razón, la mente siempre está trabajando, ¿verdad? Y yo estaba pensando aquí en la misa, ¿no? Así, que qué importante que sepamos bien claro qué es lo que es, cuáles son los pecados. Porque, claro, la tentación te llena al pecado. Pero si tú no reconoces dónde está el final del camino de la tentación, que es el pecado, pues no te vas a cuidar de la tentación, porque no te das cuenta lo que es el pecado. O sea, en un mundo como el de hoy, donde lo del pecado está tan desdibujado que da lo mismo Blancanieves que los siete enanitos, cualquier cosa da lo mismo. En la culturalmente, además, estamos, y las consecuencias son las que son, ¿no? Qué importante que nosotros, tal vez este tiempo de cuaresma sería bueno para meditar qué es lo que es malo. A veces consideramos malo lo que no es malo, como los niños, ¿no? No, somos esquemáticos. A veces los niños se confían, el padre no viene a misa 3 días. Y digo, ay, perdona, es que yo no sabía que tú tenías licencia de conducción. No, yo no tengo, sino más tengo 9 años. Digo, entonces no es tu pecado no venir a misa los últimos 2 domingos. Ese es el pecado de tus padres, que no te trajeron. Ay, padre, me confieso que no fui a misa el domingo pasado. Estaba con 180 de fiebre. No es pecado, eso no es pecado. No venir a misa con 180 de fiebre. ¿No entiendes? O sea, qué importante es que sepamos, aprendamos bien qué es pecado y qué no es pecado. ¿Dónde está el peligro y dónde no es? Y sepamos también, había una oración, yo la estaba haciendo, ahora aquí en la misa, en esa, que la mente no deja de trabajar. Había una oración que hacían los santos que decían, que tenga terror del pecado, que tenga horror del pecado. Y yo creo que esa es una buena oración, porque es viejo y antiguo, es antiguo y moderno. Pedirle a Dios, aunque no sepamos mucho cuáles son los pecados, a veces nos confesamos fatal, no sabemos muy bien, no tenemos conciencia de los pecados, pero que le digamos al Señor en oración, no sabemos, pero tú sabes, no vemos, pero tú ves. Por lo tanto, que tengamos horror de los pecados, que, aunque no lo sepamos, pero ayúdanos a tener horror de nuestros pecados. Y esa podría ser una buena oración. Pero es un buen camino el meditar qué es pecado. ¿Qué es lo que está mal? Pecado significa desorden. Es lo que significa la palabra. Y lo que está desordenado está mal. Si yo me subo ahí arriba y me tiro para acá abajo, me mato, porque yo no soy un ave. Los pájaros pueden volar, yo no. Eso es un desorden contra mi naturaleza humana. ¿Entiendes lo que es desorden? Y un pecado siempre es un desorden contra un bien, contra una lógica. Eso es pecado. O sea, que pensemos en eso, ¿no? Es algo bueno también. El miércoles 7 de la noche, confesiones, servicio de reconciliación. Y los viernes tenemos el Vía Crucis. A las 7 de la noche no vi casi nadie, ¿no? Pocos hispanos. Había el Vía Crucis el viernes. Vengan al Vía Crucis. Es un servicio genial, ¿no? Los libritos están bilingües, así que los que no hablamos, si yo lo tengo que hacer, ni hablo inglés ni nada de eso, hago el ridículo ahí, papagayo. Si el cura lo hace, si lo hace el pastor, porque no las obede. Adelante. Y además, les invito a que mediten, a que contemplen este Vía Crucis nuestro, que es muy bueno. Eso se fue en época de Monseñor Howard, que compró cosas buenas para aquí de verdad, calidad. Son una tallita en madera. Yo les invito a que contemplen este Vía Crucis, la talla, porque es inspiradora. La concepción de este Vía Crucis nuestro de Santa Catalina es inspiradora, es muy bonita. El Vía Crucis de aquí, la talla en madera es muy buena, los rostros, las expresiones, la concepción artística del Vía Crucis es muy inspirador. Les invito a que lo vean. Viernes 7 de la noche, a las 5 de la sopa. Si quieren, vienen a tomar sopa, qué sé yo, en fin. Hay sopa de qué sé yo qué. Pero hay sopa ahí. Vienen, toman su sopa con su pan. Denny ahí está luchando los panes por aquí o por allá.
Hoy me decía un americano, padre, me dijo, padre, la sopa no estaba buena, pero qué rico estaba el pan. Me dio una gracia, me acordé de ti. Bueno, hay pan y sopa. Mazarino, pan y vino. Hay pan y sopa. Así que vienen, compartir. Al final lo más importante a veces es compartir, ¿no? La sopa, en fin. Aquí no hay problema de hambre en la mayoría de la gente. Sopa. Si conocen a alguien en su barrio que está solito, que no tiene que comer, hay gente con situaciones difíciles. A veces la realidad uno la destapa así y ve cada cosa que uno dice, oh my gosh, y esto es en Estados Unidos. Que uno nunca piensa que puede haber ciertos dramas, ¿no? Sobre todo alimenticio. Uno dice que va a haber problemas. Oh, si saben a alguien así, pues vienen y le llevan una sopa a su casa, ¿entiendes? Alguien con COVID, alguien que no puede salir. Llevan y le llevan su sopita, buscan un plástico ahí o aquí lo dan y le llevan su sopa. Vienen, le recogen la sopa ahí y le tocan, mira, esta sopa te la mandan de la iglesia. O mira, te la traje de la iglesia. Qué misión tan bonita, ¿no? Poderlo hacer. Entonces el viernes, pues tenemos a las 5 la sopa. A las 7 nos reunimos acá para el Vía Crucis. Y recuerden que el día 27, sábado 27, es el Precana. Si hay alguien que quiere casarse por la iglesia o tiene en plan futuro casarse por la iglesia, ven a Marta Lers y a Lers, que está ahí con su boinita de Ana Fran. Ana Fran, ya saben quién es, si no googleen. Bueno, es la boinita, yo la veo y siempre pienso en Ana Fran. Mira como ese muchacho se separa de ti como diciendo, no quiero saber de Ana Frank y el diario de Ana Frank, aquella niña holandesa que murió. Ay, me dio una tristeza, pobrecita Marta, no le hagas eso, no le huya. Qué fuerte. Bueno, nada, se lo hicieron a Jesús. Entonces, cualquier cosa, si hay alguien que quiera ser el que piensa casarse, que lo tiene en plan, pues ve a Marta Lers y a Lers y le dice, porque va a ser en Marywood. Y además, el que uno de los que va a dar los temas es tremendo cura. Él es larguito, pero él no habla bobería, aunque la gente no lo puede entender a primera. Es el padre Manolo. Él le toca, le tocó. Y tampoco es gratis, ¿no? Como las confesiones. Bueno, y gracias a los que han venido. Veo unas amistades. ¿Vieron qué lejos está esto? ¿Ah? Ahí tengo dos grandes, párense, anda. Mis grandes amigos ahí que han venido desde allá de Arlington, de Christ the King. Esa niña es mi ahijada, ¿va? La niña es mi ahijada. Sí, niña, yo soy tu padrino. Qué fuerte. Bueno, mi reina. Bueno, gracias por venir. Esto está lejos. Madre mía. Acá me han dejado. Arlington, me sacaron de Arlington. Bien, bueno, gracias por venir. Nos vemos ahora. Los misas los jueves, acuérdense, los jueves siempre tenemos misa a las 7, gracias. A las 7 de la noche tenemos la suerte, la bendición de poder tener misa en español jueves 7 de la noche. Bueno, ya saben, si me necesitan, llámenme y búsquenme. Que tengan muy buena semana. Podemos ir en alegría y en paz. Alegría en el perdón y en el cielo hay paz.
siempre.